Y es muy hermosa. Vida sentimental, nosotros preguntamos, ¿está noviando ahora o no? Bueno, estoy sola y súper bien. El precio de la libertad es la soledad. Y a veces cuando uno se acostumbra a estar solo está bueno también, porque habla bien de uno. Se puede a veces ser libre estando con otro, porque el otro es un espejo también que nos bien. Puede hacer un montón de cosas. Y uno solo no tendría una conciencia de libertad. A veces sí. A mí me está pasando ahora que digo, me gusta estar sola. Es una elección también que sea de esa manera. O sea, ¿estás dispuesta a conocer el amor? ¿Estás tranquila? ¿Qué suceda? ¿Qué sucede? Me gusta. Se lo trae siempre un otro. Es como mucha responsabilidad. También es un lugar que no nos han enseñado a nuestras generaciones de cultivar el amor a uno mismo. Generalmente eso se ve como un ego grande y no va por ahí.